Hello, how are you today? Hi. Hello, good night. Good night, teacher. Hello. 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 How was your day? Did you have a good day? Yes. Yes, I have a good day. Yes, I have a good day. Yes, I have a good day. Excellent, excellent. ¿Qué tanto lograron avanzar en la plataforma ayer? Cuéntenme. Yo avancé hasta el punto 2.3. ¡Ey! Excelente, excelente. ¿Cómo van los demás? ¿Cómo van los demás por ahí? Sí. Ajá, Kenia. ¿Cómo vamos? Pues yo en la 1.2 me he quedado. 1.2, sí. Hay que correr un poquito, ¿verdad? Hay que correr sí, un poquito. Sí, sí. Y bueno, hay que aprovechar todos estos días y el fin de semana para darle con ganas y avanzar todo lo posible. Sí, para hello. Que no se le dio. Hello. Hi, Roberto. Hi. Yo no he podido avanzar mucho en la plataforma porque tuve unos pequeños percances, pero ya me voy a poner al día. Ok, perfecto, perfecto. Sí, fíjense que la idea de avanzar lo más posible es para que no se les recargue todo al final. Porque al final tienen que lograr completar así como mínimo el 80%, ¿verdad? Como mínimo, alcanzar un 8 de nota. Entonces, para eso hay que completar por lo menos un 90% de la plataforma, por si alguno no sacan 10, ¿verdad? Estar seguro de que alcanzan el mínimo que necesitan para pasar. Y lo mejor es ir constante. ¿Verdad? Constante, un poquito cada día para poder alcanzar la meta, ¿verdad? La meta que nos lleva hasta el final. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta respecto a la plataforma donde van ahorita? ¿Any questions? No, any question. No questions right now? No question. Ok. No questions, teacher. Ok. ¿Pueden abrir la cámara para que nos miremos? Ya los vi, ya los estuve viendo que sí abren la cámara, ¿verdad? Y ayer estuvieron todos escondiditos detrás de la cámara. Ajá. A ver, esas cámaras abiertas. Excelente, very good. Excelente. Okay, great. Nice. Aha, do I have more cameras open? Okay, nice. Well, no questions? Preguntas respecto a la plataforma? No? Okay. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre phone numbers. Vamos a empezar con phone numbers y luego vamos a pasar a otros puntos, ¿verdad? Para que al final... Primero vamos a empezar, vamos a ponerlo en modo presentación. Vamos a empezar con phone numbers para que ustedes vayan viendo cómo se narran los números en inglés. Vamos a hacer un poquito de práctica y después nos vamos a ir a avanzar un poquito respecto a esto en la plataforma, ¿verdad? A ver, tell me the numbers. Yo sé que ya se los pueden. How do you say this number? Uh-huh. Let's see. How do you say this number? Zero. Zero. Zero.
Okay. Zero or? Oh. Perfect. Zero or oh. ¿Cuál es la mejor opción cuando estoy diciendo un número de teléfono? Oh, very good. What about this one? Is this? One. Now let's go to the next six. This one? Yeah. Six. Okay. Six. And this one? Seven. Seven. Y este otra vez sí. No. This is eight. Perfect. And what about this one? Ten. Okay. Now, okay. Los números, yo sé que ya se van a ver, pero ¿por qué no suenan primero los números? Porque cuando nosotros decimos los números de teléfono, vamos a estar utilizando los números desde el 0 hasta el 9. Right? From 0 to 9. And look at this. When we say the phone numbers, we will say the numbers one by one. So you say 2, 5, 3, 0, 5, 3, 4. Yes? 2, 5, 3, 0, 5, 3, 2, 4. Yes? That's how we are going to say the numbers, one by one. En español, nosotros decimos 25, 30, 53, 24, ¿verdad? Y hay gente que aún dice de 3 en 3. Pero en inglés, no. No puedo decir 25, 30, 53, 24. That's not possible. En inglés, yo voy a decir los números de uno en uno. 2, 5, 3, 0, 5, 3, 2, 4. En algunos casos, ustedes van a escuchar que algunas personas dicen zero. ¿Sí? Algunas personas dicen zero, pero generalmente acá decimos oh. A ver, cuéntenme, ¿cómo se diría este número de teléfono? 2, 2, 8, 0, 3, 7, 3, 1. Perfect. What about this one? 2, 2, 3, 9, 1, 4, 4, 4, 7, 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
No, ¿verdad? Vamos de uno a uno. From one. Okay. Any question here? No question? No question. No question. Okay, perfect. Now check it. ¿Por qué la teacher, si estamos hablando de teléfono, nos viene a dar los ustedes? Digamos, porque en la plataforma, si ustedes se dieron cuenta, les pregunta que le digan el número suyo, el de alguien, el de otra persona, y para ello vamos a tener que utilizar eso. ¿Sí? Entonces decimos, this is John's house. This is his John house. Vamos a agregar apóstrofe S para poder mostrar possessive. ¿Sí? Entonces, my best friend's phone number is my best friend's phone number. Eso significa el cell phone number de mi mejor amiga, right? My best friend's cell phone number. My best friend's cell phone number. ¿Cuál es la diferencia entre cell phone, telephone y phone? ¿Cuál es la diferencia? ¿No hay idea? No, no hay idea. Yo les digo phone. Puede ser el celular o el teléfono fijo. Pongo. Si yo le digo cell phone, solo le estoy pidiendo celular. ¿Sí? Y si le digo teléfono, es el teléfono fijo. Algunas veces se le dice home, phone number, o generalmente el telephone number. Right? Telephone number es el teléfono fijo, ya sea su casa, su oficina. Right? Telephone. Telephone es el celular, únicamente el celular. Y phone number, si yo digo phone number, me evito cualquier cosa porque ahí me puede dar cualquiera de los dos, right? Si le digo what's your phone number, what's your phone number. Lo que usted dice, ah, my phone number, y me puede dar el número de celular o el número de phone. Sí, porque phone number incluye las dos cosas. Yes. Any question here? Preguntitas? No question, teacher. Okay. No question, teacher. A ver, tell me, what is... Question, teacher. Question? Ingrid, do you have a question? No question. No question. Okay, perfect. Una manita, Yami. Tell me, Yami. Sí. Disculpe, teacher, se oye una interferencia, no sé si algún compañero tendrá encendido el micrófono. No he logrado ubicar quién es el que tiene el micrófono abierto. Ya no se oye, ¿verdad? Ok, perfecto. Thank you, Chami. Ok, so remember, cuando hablamos de possession, ¿verdad? Le vamos a poner acá my best friend's cell phone number. My best friend's cell phone number. O podría decir yo her cell phone number o his cell phone number. Right? My best friend's cell phone number es, o el cell phone number de, right? Pero no digo yo the cell phone number of my best friend, sino que digo my best friend's cell phone number. Entonces, para ello vamos a usar el apóstrofe S para mostrar possession. ¿Ya? Yeah? Any question here? I have question. No question. I have a question, teacher. You have a question. Okay, tell me. ¿Por qué siempre se le pone el apóstrofe S al momento de dar el número de teléfono? Cuando le ponemos... Como ahí dice, de mi house. ¿Por qué es necesario ponérselo? El apóstrofe S es para mostrar possession. En vez de decir
the house of John, yo digo John's house. The cell phone of my friend, o the cell phone number of my friend, no es correcto, ¿verdad? Sino que digo my best friend's phone number. De este apóstrofe me ayuda a mí a mostrar possession. Yes, that's the possession. Pero chequen, cuando, si se fijan acá, estamos hablando singular, ¿verdad? Pero cuando yo estoy hablando de alguien o algunas personas en plural, yo digo my parents' phone number. Y en este caso solamente le pongo el apóstrofe. My parents' phone number is, ¿ya? My parents, porque está en plural y termina en S. Yo lo único que yo voy a hacer es ponerle el apóstrofe. The boy's telephone number, the boy's, boy's plural. Yo en este caso igual, solamente le pongo el apóstrofe, right? The boy's telephone number, ese es el telephone number de quién, de los chicos, right? El telephone number de ellos, the boy's telephone number. Pero en vez de decir the telephone number of the boys, se le pone el apóstrofe y eso a mí me muestra que hay possession. Yes? Any question here? Por ejemplo, en el caso, imagínense que usted dice the children's phone number. Si decimos the children's phone number, en ese caso, como children está en plural, ¿verdad? Pero no termina en S. Entonces yo voy a decir the children's, the children's phone number. Singular child, right? Singular child, plural children. Pero como voy a hablar del possession, le voy a poner el apóstrofe S. The children's phone number is right. That's the children's. Esta este quedó rara. The children's phone number is you see. Children está en plural, pero no termina en S. Entonces, si estoy hablando de un plural que termina en S, le voy a poner solo el apóstrofe. Si estoy hablando de un plural que no termina en S, le voy a poner el apóstrofe S, igual que a estos. ¿Sí? En el caso de los nombres, le ponemos apóstrofe S. ¿Yes? Ok. Can you give me? Tell me, Ricardo. Sí, digamos en el caso que yo quiera decir el restaurant favorite cell phone number, tengo que poner la apóstrofe S en restaurant al final. Repeat, please. En el caso que yo quiera decir the restaurant, the favorite restaurant cell phone number is, tengo que poner apóstrofe S en restaurant porque no termina en S. Exactly. The restaurant's phone number. The restaurant's apóstrofe S. Exactly. So you say the restaurant's phone number is, and then you say the number. Exactly. Okay. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. Thank you, teacher. Good. Can somebody give me an example? One example? Examples. That's easy, right? Vaya, vamos a la plataforma. En el punto número, ya les digo, es
es el 1.10, si no me equivoco. Okay. Estamos retrocediendo. No, es 1.12. Check. Ahí tienen el video y les pide al final que ustedes escriban ejemplos. Por ejemplo, dicen, my phone number is, y ustedes escriben su phone number. My phone number is, my brother's phone number is, así como hemos estado practicando. Okay, let's add a post and add at least 2 or 3 phone numbers. Acá les piden 10 ejemplos, dice, al menos 10 ejemplos de phone numbers. So you can say, my phone number is, and then you write the phone number. Lo pueden escribir en letras si quieren para practicar, que es uno por uno, ¿verdad? O lo pueden escribir en números. It's okay. Uh-huh. Ada post. En el caso de allí de la... I have a question. Chalme, Luis. Para una pregunta. Para se puede corregirme de ya, digamos... ha hecho el comentario dentro de las conversaciones. Sí, perfecto. O ya me he disculpado, ya no se puede corregir. Usted puede, le da en add a post y acá puede escribir su comentario, ¿verdad? O su respuesta. Y después le da submit y puede volver a responder o poder seguir agregando donde usted ya agregó. Y ahí si usted se fija cuando se viene al post, ahí se ve como que unos tienen uno, otros tienen 2, 3, porque alguien más les ha respondido o la misma persona se ha respondido agregando más y más comentarios ahí mismo. ¿Perdón? Yeah, I can listen to you, Luis. Tell me. Remember you say is add a post and write your phone numbers, right? Write your examples. Ready? Ready, ready. Ya agregamos el post. Uno punto doce. Are you ready? Una pregunta, maestra. Okay. Tell me bien. En esta, en la 1.12, ¿tendríamos que habernos grabado o solamente no, poner el número de teléfono así sí, nomás? Así lo pueden agregar. Ah, ok. Oh. Okay. Sí, maestra, tengo una pregunta. Dígame, Jess. Sí, digamos, yo quiero decir el número de mi trabajo es, tendría que ser my work's phone number is. Exactly, my work's phone number is. Okay. O you say sí. My job's, también puede decir my job's. My job's phone number is. Job. Okay. J-O-B, job, my job's phone number. Thank you. Una consulta. You're welcome. ¿Cuál sería la
diferencia entre works y jobs? Entre las dos palabras que quedan. Sí, ahí depende el uso o el contexto en que lo está dando. Por ejemplo, si dice my job's phone number, my job is, o I am a doctor, I am a teacher, but I go to work, ¿sí? O I work. Entonces, work lo utiliza más como verbo. O como mi lugar de trabajo, my workplace, right? So you say my workplace is, también podría decir en el caso de JC, my workplace phone number is, si quiere decir el número de teléfono de mi lugar de trabajo, pero si no, solamente de mi trabajo, right? El job es tomado como trabajo, trabajo pero noun, y work es tomado como trabajo pero como verbo. Pues ahí sería la diferencia. Ok, ¿cómo vamos con los posts? Acuérdense de usar un par de possessives, like my sister's phone number. Pueden cambiarle algún número, ¿verdad? No necesariamente ponerlo exacto como es, ¿verdad? Y le pueden variar un poquito. My brother's phone number, Pedrito's phone number, right? Using the possessive and the phone number. Excuse me, teacher. Okay, Yami. No me quedó claro el uso de job. My job es mi trabajo. Mi trabajo. Uh-huh. Pero I work, sí, es yo trabajo. El job es el noun, el nombre común, y work es el verbo. En común. Uh-huh. Y un ejemplo usando la palabra job. My job is very interesting. Por ejemplo, si usted dice my job, uh-huh, cuando usted dice my job, en ese contexto lo utiliza como mi profesión, right? Mi ocupación o mi profesión, my job. My job is very interesting. Pero I go to work, right? I go to work in the morning. Mm-hmm. All right. Thank you, teacher. And you're welcome. Una consulta, teacher. Tell me. Yo voy por el 2.0 y usted ha dicho que hagamos los ejercicios del 1.0. Si usted ya lo hizo, usted sigue avanzando, Ingrid. Sí, no importa que vaya un poco más adelantada. No. Está mal que vaya atrasada, porque vaya adelantada no. ¿Verdad? Es okay. Yes. Ok, thank you, teacher. Usted ya lo hizo, usted puede seguir adelante. Uh-huh. Ok, thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Pasamos al siguiente puntito. Usted ya estuvo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Ya hicieron su post? Yes, teacher. Excelente. Yes. Vaya, si se fijan en el... Yes, yo voy por el lesson 2, lesson 2. Excelente. Very good. Yo les voy a dejar para que el 1.13 lo hagan ustedes en su casita después que terminemos esta clase, porque ya aquí creo que ya no van a tener problema. Van a poner el audio en el 1.13. Van a poner el audio y van a ir completando los números de teléfono de cada persona. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer en el 1.13. Tienen que escuchar el audio y en cuanto escuchan el audio, tienen que escuchar el audio que está acá. Vamos a ver. Chequen si el audio les corre. Solo que
ahí en ese del 1.13 es algo confuso, ya casi llegando a la antepenúltima pregunta. Ajá. Porque no dice exactamente el nombre de la persona del número, sino que solo repite nuevamente el número de teléfono. Y de ahí solo se pasa al número de Mike. Sí, eso okay. Justamente me pasó a mí también. No dice el nombre de pero aparte porque... Jennifer. ¿Será que le pregunta what's your phone number? Ajá, no lo dice, sino que solo... Ajá, exacto. Entonces, cuando ustedes lleguen al número 5, si ustedes ven que solamente le pregunta, hey, what's your phone number? Usted ya sabe que es el número 5 y es el de Jennifer Miller, ¿verdad? Vi una manita levantada por allí. Ah, sí, es que en ese yo entendí que era como el mismo número de la persona con quien estaba, compartía cuarto o algo así. Entonces, por eso es que se repetía. Fíjense que a veces lo que sucede, ¿verdad? Yo no lo he escuchado, pero a veces lo que sucede es que cuando le preguntan, JC, what's your phone number? Y JC dice su número de teléfono y yo le digo, ok, your phone number is this. Entonces, la otra persona lo que hace es repetir el mismo número de teléfono. Entonces, ese es el que ustedes van a poner ahí. ¿Verdad? El número de teléfono que escuchan. Uh-huh. Vamos a ver si no me corro. ¿Alguna preguntita más sobre los números de teléfono? Y si no, aprovechamos de pasar al otro tema. ¿Sí? ¿No question here? No. Ok, perfecto. Now, check. Este es así como los ejemplos que acaban de poner, ¿verdad? María's phone number. The position, Pedro's phone number, my brother's, y esta compu siempre me le quita la H a phone, toda la vida me hace lo mismo. Ok, nos vamos a my brother's phone number, my sister's phone number, my husband's phone number, the position, right? Ok. Ahora, tell me what's in your bag. Ooh, in my bag, there are a lot of things, right? ¿Qué tanto andamos en nuestra cartera? Aquí nos hemos quedado cortos, right? 2.0. What's in your bag? What is this? Who can tell me? What is this? It's a? Keys. Aquí, ok. Aquí, aquí. Si anduviéramos varias, serían keys. Like, keys, right? No a keys. Aquí es otra cosa, right? Keys. Keys, right? Like, así como cuando decimos this, keys, right? Como haciendo una sonrisa para decir la palabra, right? Keys. Keys. ¿Ok? ¿Y cómo llamamos esta casita verde? ¿Cómo se llama la casita verde? That's a key holder. Porque a veces, no todos, ¿verdad? Colección de llaveros. Entonces vamos a decir a key holder, right? Key holder, key. The key and the key holder. What is this? What is this? Cell phone. A cell phone, right? You know that one. Very well. What about this one? Sunglass. Glasses, okay, these are glasses. Y cuando son oscuros, que son de sol, serían sunglasses. Very good. Okay. Glasses, right? Glasses. What is this?
So here we say makeup. Right? Si queremos generalizar, makeup. Okay, makeup. ¿Qué más andamos en la cartera? Sometimes we're carrying medicine. Medicine, yes. Pens. El alcohol, el famoso gel, right? Alcohol, right? Pens. ¿Andan cargando pens en su cartera? Book. Book, exactly, a book. Documents. The documents, what else? A driver's license. Sunglasses. The driver's license, the sunglasses. What else? Cream for your hands. Que terminan peladas de tanto alcohol y jabón, right? Some cream. Miss, botella de agua, ¿cómo sería? A bottle of water. Yes. A bottle of water, yeah. Do you have a... Uh-huh, it's true. Masks. Right. What did you say? Las toallitas húmedas, teacher, ¿cómo sería? Those are... Las toallitas húmedas. Let me see. I forgot the name. Porque Kleenex son las otras, las que usamos para chuchu. Vamos a ver cómo se... Uy, no me acuerdo. La Kleenex, ajá, como un papel toalla, algo así. Sí, sí, pero las toallitas húmedas es diferente. Sí, porque la Kleenex son como papel. Vamos a ver. Ajá. ¿Será wipes? Wipes. Uh-huh. In English. Ah, vamos a ver. Sí, wet wipes. Qué bárbara, qué bárbara. Muy bien. Okay, wet wipes. ¿Qué más? What else are you carrying? The charger of the phone, just in case, right? The charger of the phone. What else are you carrying in your bag? Toilet paper, wet wipes, masks, extra masks. Yes. Okay. So those and the documents, money, right? And many other things. Okay. Ahora, when we describe these things, we have some of them that are singular and some others that are plural, right? Some things are singular and some other things are plural. Vamos a ver. Move here. Oh, it's going to rain. Is it raining in your house? Not yet. Yes. Está lloviendo. Yes. Oh, yeah. Yes. I just heard here that it's lots of thunders and lightnings. It's going to be an electric storm. A storm. Yeah, that's a storm. A storm. That's what you call a storm. An electric storm, right? Electric. Okay, storm. Eléctrica. That's an electric storm. Electric. Electric storm, yeah. Ok, vaya, vamos al punto número 2.1. 2.1, everybody. And type there in the post, add a post, and write what is there in your bag. ¿Qué es lo que usted anda cargando en su bag? Acabamos de mencionar un montón de cosas que andamos cargando. Then you write. Add a post y ponga. In my bag, I have a... Y me pone todo lo que anda cargando, ¿verdad? Que acabamos de mencionar varias cosas.
like a cell phone, the keys. ¿Qué más? The candies, the snacks, the glasses. Teacher, ¿cómo sería in my bag? In my bag, I have. So you say in my bag. Okay. Thank you. In my bag, I have. A, y empieza a numerar, a cell phone, a pair of keys, o some keys, y todo lo va separando por coma. A key holder, some glasses, makeup, the toilet paper, alcohol, gel, right? Three pens. Yo siempre ando cargando lapiceros in my bag. So you say some pens, markers, right? What things are you carrying there? So write the post and write the things that you're carrying in your bag. Teacher, one question. Tell me, Jamie. What is the difference of makeup and cosmetics? Because I say cosmetics when I have said it. Mm-hmm. Yeah, it's more generally to say makeup. Makeup incluye todo, todo. Lipstick, the eyeshadow, eyeliner, the dust, the powder, so all the creams and all the things that you use, right? So you say makeup. Vamos a ver si se puede decir cosmetics. Yeah, and it's the same. So you will go to the same thing, like all the things that you use, right? So it's like a synonym. Synonymo, that would be a synonym. So you can say, I'm carrying a lot of makeup, hasta las nail polish, entran allí, and cosmetic or makeup. All right, thank you, teacher. Okay, you're welcome. ¿Cómo vamos con el post? Finish, finish. It sounds like a really electric storm. Okay, ¿cómo vamos con el post? Ready, ready? Ready. Excellent. Anybody has a question? Any question? No question? ¿Podemos pasar al siguiente punto? Yes. Yes, yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Excellent. Vaya, check. Ayer medio mencionamos esto porque alguien ya iba por este punto. Y chequen una cosa. Cuando nosotros estamos hablando de
de las cosas así que están cerca. En este caso estamos usando solamente cosas que están cerca. Entonces decimos, what are these? Si son plural, what are these? Right? What are these? These are flowers. O they are flowers. ¿Por qué they y no this? Porque probablemente el que me está preguntando está por allá lejos. Me pregunta, hey, what are these? Imagínense que yo les pregunto a ustedes, what are these? Entonces ustedes me dicen, they are pens. Para mí están cerca, pero para ustedes no están cerca, ¿verdad? Para ustedes están lejos. Entonces en la respuesta vamos a utilizar they. ¿Sí? What are these? What are these? They are pants. What are these? Can you see? Yeah. Apenas, ¿verdad? What are these? They are glasses. They are glasses. This. What are these? They are palm trees. Palm trees. What are these? They are palm trees. Eso es para plural, right? What are these? Repeat. What are these? This. This. What are these? 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 Flowers. They are 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 flowers. What are these? What are these? They are flowers. They are palm trees. Palmeras, right? Palm trees. They are 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 palm trees. Now look at these ones. What are these? They are umbrellas. What are these? They are grapes. They are grapes. Very good. Okay. Any question here? Yeah. No, any question. Teacher, yo no entendí lo de cerca. Estos dos son para cerca. Los dos son para cerca. Este es singular y este es plural. Este es plural. Solo uno. Este es singular y este es plural. Ahorita hemos visto solo ejemplos de plural. Ya vamos a ver los ejemplos de singular. Vaya, chequen. What is this? What is this? This is a lemon. This. En este caso podemos decir it is a lemon. Por la misma situación, pues, si yo estoy cerca, a lemon. He is a cup. What is this? It is a lemon. What is this? It is a cup. And look at here. Look at me. What is this? It's a bottle of water. What is this? It's a. ¿Se acuerdan cómo se dice esto? Que lo vimos ayer. Cup. It's a cup. Very good. What is this? What is this?
It is a car. It's a calculator. It is a car. It's a calculator. What is this? It is a car. It is a charger, right? It is a charger. Okay, very good. And in the pictures, what is this? It's a lemon, right? This is a lemon or an orange. What is this? It is a cat. Checking singular, right? A cat. Now let's go to the next picture. Look at that dog. Okay, what is this? It is a dog. It is a dog. Okay, what is this? It is a fish. It is a pink fish, right? It is a fish. Very good. Fish. A fish. It is a fish. What is this? It is a fish. What is this? It is a dog. It is a dog. What is this? It is a fish. Okay, tell me, what is this? What is this? It is a pen. It is a pen. It is a pen. What is this? It is a notebook. It is a notebook. Yeah. A notebook. A notebook. What is this? A notebook. It is a bottle of water, right? It is a bottle of water. What is this? What is this? It is a cup. It is a cap. Perfect. It is a cap. Okay. Now let's go to the platform. Let's go to 2.3. Bueno, nos vamos a ir al otro y vamos a quedar con el 2.3 para que lo hagan después porque tienen que ver el video para hacerlo. Right? Okay. Vaya, look at the picture here. Tell me, ¿qué son estos? Look at the picture, 2.4. 2.4, y después ustedes regresan a completar el post del número 2.3, right? What is this? Look at picture number one. Number one, what are these? They are keys, right? What are these? This, remember this. What are these? They are keys. What about number two? What is this? It's a CD player, it's a backpack, or it's a radio? Choose the correct answer. Choose the correct answer over there. Listo. Okay, look at number three. ¿Cuál sería la mejor opción para completarla? What are these? What are these? Are these. What is this? Mm-hmm. Are these. Uh-huh. Pay attention to the answer, right? Are these uh-huh. Okay, so choose the correct answer, the correct option. Paying attention to the answer that you have. Yes? Now, in number four, what is this? Look at the picture. What is this? And you choose the best option to answer the question. It's a what? Mm-hmm.
And number five, what you have to complete the question with the correct word. Is this or are this? What is the best answer for completing that? Is this? Mm-hmm. What is this? It's a cell phone. ¿Cómo vamos, Yami? Póngalo, de una vez en la plataforma, así va adelantando de una vez. Sí, teacher, lo voy a hacer. Lo que pasa es de que se me descargó la laptop, entonces me costó conectarme con el celular, entonces no logro visualizar todo lo que usted está comentando. Ok, sí, es más difícil solo con el celular, cuesta más para ver. Ok, look at the last one, what are these? What are these? Look at the picture of number six, right? Picture number six. They are sunglasses. Mm-hmm. They are sunglasses. Perfect. Great. 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 Okay. Right now, you have exactly 6 minutes. Yeah. 6 minutes to go back to the post. To go back to the post. And check what you have to complete there. Hi everyone. What is every Well, watch the video over there, complete the post, right? In the post, you have to write examples using this and this. Mm-hmm. Si se fijan, ahorita solamente estamos trabajando con cerca. Hi everyone. Right. By the end of this class, you'll become familiar with. Okay, cerca, cerca. No vamos a ver that and those todavía. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Para no confundir. Solamente nos vamos a quedar con cerca. Ok. So you can go to your post. But for this, you have to watch the video, right? To see what you're going to do there. Let me know if you have any question. Al final les presentan unas imágenes que son las que ustedes tienen que describir en el post. Ahí le pide que describan o que pregunten y respondan sobre las imágenes 3, 4, 5 y 6. Any questions over there? No questions. No questions. Okay, perfect.
¿Cómo vamos? Okay, well, see you tomorrow then. I hope you have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Thank you, teacher. Bye. Thank you, teacher. Bye, teacher. Bye-bye. Sigan avanzando. Thank you, teacher. Bye-bye. Bye-bye, teacher. Bye. God bless you. Thank you. Bye-bye.